La Buena Semilla 2021. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión. Dios le bendiga y recuerde compartir. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hebreos 11, versos 8 y 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. La reflexión de hoy se titula La fe de Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, dice Génesis 12:1. Esto fue lo que Dios ordenó a Abraham. Debía dejar lo que amaba, pero ¿para ir a dónde? A la tierra que te mostraré. Entonces, Abraham dejó su país y también en varias etapas a su familia. Se dejó guiar por Dios y llegó al país de Canaán, tierra que su descendencia heredaría. Tal fue la fe de Abraham. Escuchó el llamado de Dios y obedeció confiando en sus promesas. Un hecho sorprendente lo esperaba. El país al que llegó estaba ocupado por pueblos idólatras e inmorales. ¿Debía declararles la guerra? No, pues Dios todavía quería mostrar su paciencia hacia esos pueblos. Entonces Abraham vivió en ese país prometido como en tierra extranjera. ¿Estaba resignado, desanimado, se devolvería? No. Sabía que iba a poseer el país él o sus descendientes, pero incluso veía más alto, aunque fue llamado a dejar un país para poseer otro en la tierra, esperaba una patria mejor, es decir, una patria celestial, la que Dios preparó en el cielo para todos los creyentes. Ver Hebreos 11:16. Abraham también comprendió que vería el reinado glorioso del Mesías en la tierra y para él fue un inmenso gozo poder verlo por la fe. Ver Juan 8:56. Mi amigo, así, Abraham, el padre de los creyentes, sintió una profunda felicidad y una gran esperanza. Todo esto tiene un significado para nosotros hoy. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá lo que prometió, siempre serán una fuente de paz y felicidad. La Buena Semilla 2021. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión. Dios le bendiga y recuerde compartirla.